Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiploteca. Y como podéis ver, estamos en la cuarta semana de las Crónicas de la Guerra de la Chispa, cuarta semana de eventos especiales. Y en esta ocasión nos toca un evento que es completamente nuevo en Magic Arena, titulado Contadores, en el cual nos dan un emblema, que es este que tenemos aquí, que se llama Contadores Rebosantes. ¿Y en qué consiste este emblema? Consiste en que al final de tu turno, cada criatura que tengas con contadores más uno, se le pone un contador más uno adicional. Y cada Planeswalker que tengas se le añade un contador de lealtad. Si no tenías criaturas con contadores más uno, entonces te amasan uno, ¿vale? Te ponen un masilla en juego automáticamente. Y esto hace que el formato sea una auténtica locura, una auténtica aberración. No tiene nada que ver con otros formatos. Es bastante chulo. Y los mazos tradicionales, es decir, si probáis a jugar vuestra White Winnie o vuestra Mono Red o vuestra Esper de control habituales, os vais a estampar. Porque las partidas suelen ser en plan de primer turno bicho, segundo turno le pongo contadores y ya empieza la cosa a desmadrarse y a volverse loquísima. Tanto que ya digo, he probado algunos mazos, ¿vale? Como podéis ver, ya lo tengo el evento en varias victorias, ¿no? Porque he estado probando algunos mazos y ahora comento algunas cosillas sobre eso, ¿vale? He probado el mazo de Mass Manipulation, que es este. El mazo de Mass Manipulation tradicional no me funciona. He probado la Mono Red, no me funciona. La White Winnie no me funciona en este evento. Entonces ya me puse y dije, venga, va, es evidente que hay que montar mazos específicos para este evento. Mazos de, por ejemplo, de proliferar, verde-azules. Me he montado un mazo de tritones verde-azul, específicamente orientado a contadores. Es este mazo de aquí. No voy a explicarlo mucho porque no lo voy a jugar, ya que no me ha funcionado demasiado bien. Y bueno, está orientado a contadores. Os dejo de todas maneras en la descripción del vídeo el listado completo de la baraja, por si queréis probar esta baraja de tritones. Creo que se puede pulir. He metido incluso una supremacía simic, me ha parecido gracioso poder ganar de esta manera. Y bueno, yo creo que algún mazo de proliferar debería poder funcionar, ¿vale? Tampoco he tenido mucho tiempo, ya sabéis que el evento empieza el viernes. Es cierto que estoy trayendo este vídeo un par de días después porque, bueno, como ya sabéis, soy profesor de universidad, bueno, de academia universitaria, entonces ahora en junio son todos los exámenes finales del curso y tengo un montón de trabajo todos los días, un montón de horas, y no he podido traer el vídeo el viernes como suelo hacer los viernes por la tarde. Me pongo con nada más sale el evento, lo grabo y lo subo para que podáis ver un poco el mazo que he jugado y lo podáis probar vosotros, etcétera, etcétera. Así lo traigo el domingo por la mañana, pero espero que os sirva igualmente, el evento dura toda la semana. Bueno, como decía, la de tritones la he jugado un poquito, he ganado alguna pero he perdido otras, no me ha gustado demasiado. Y la que sí que me ha triunfado es, he dicho, bueno, voy a coger la White Winnie. He visto, mira, precisamente esta carta, he visto mucha gente que estaba jugando a armarse para la lucha y he dicho, esta carta es brutísima en White Winnie, es buena, o sea, tiene incluso sentido en White Winnie. Y he dicho, va, pues vamos a hacer una White Winnie orientada a contadores a ver qué tal funciona. Y entonces me he metido los cuatro armarse para la lucha y luego un montón de criaturas baratas con sinergias con contadores. Por ejemplo, el aspirante a hueste celeste es precisamente la única carta de todo el mazo que no tiene sinergia con contadores. Cuatro copias de ejecutor de runa de la ley tampoco tiene sinergia con contadores, la verdad, hay dos cartas, estas dos. Pero luego ya el gato encantador, esto es un poco tech mía, esto es una cosa un poco friki. Si juegas uno, pues no hace nada, vínculo vital y punto. Pero cuando juegues el segundo, la cosa se dispara muy rápidamente y el mazo se vuelve bastante loco en un instante, ¿no? Así que es la razón de llevarlo. El halcón de la herrumbre, solamente porque tiene evasión. Entonces un bicho con contadores que crece y que puede pegar mucho, tiene bastante sentido. Al igual que el halcón de sanador, ¿vale? Es lo mismo. Entonces, con compañero de manada de Han y criaturas de ganar vidas, está bastante bien, ¿no? Tres copias de formación inquebrantable, que también pone contadores +1/+1, y el mariscal planeta quizás, aunque parezca mentira, es la carta más floja de toda la baraja. De hecho, lo vamos a quitar. El mariscal planeta no tiene mucho sentido en esta baraja. Lo voy a quitar ahora mismo, ¿vale? Porque, como digo, estoy probando un poquito la baraja y después de haberla probado un poquito me he dado cuenta de que esto no va. Si ya tus bichos se hacen grandes de por sí, ¿para qué quieres hacerlos más grandes todavía? Por 3, un 3-3 que le ha dado +1/+1 a tus bichos no es suficiente, lo vais a ver. Entonces, voy a quitarme las tres copias de mariscal planeta y las voy a cambiar por otro bicho más de coste 1 que tiene más sinergia en la baraja, que es el gato. El gato que gana vidas, ¿vale? El gato que gana vidas cuando tienes tres criaturas o más en juego. ¿Por qué tiene más sinergia en esta baraja? Tiene más sinergia en esta baraja sencillamente porque llevas compañero de manada de Hani y algunas otras criaturas que también ganan vidas. Y es este de aquí, ¿vale? Que no lo encontraba. Vamos a meter cuatro copias de él, ¿vale? Las cuatro copias completas de este bichillo. Y voy a quitar un aspirante a hueste celeste que tampoco tiene la mayor de las sinergias en este mazo. Vale, me había quedado aquí. Formación inquebrantable, hemos quitado los mariscales banalitas y una de las cartas cruciales es el Ahani, antagonista de tiranos. El mejor Planeswalker que puedes meter en este formato porque él pone contadores. Con lo cual, al proliferar luego, al final del turno, esto se vuelve loquísimo. Y él mismo prolifera y puedes llegar al ultimate muy rápidamente, ¿no? Al menos 7 de poner 3 tokens 1-1 al final, al comienzo de cada final de turno, ¿no? De tu final de turno, mejor dicho. Y obviamente también con tantas criaturillas que llevamos, cuatro copias del Oxodon venerado, pues vienen de lujo. Ya veis, una White Winnie bastante distinta a la tradicional, solo 19 llanuras, pero son suficientes.
Vamos a enviar este mazo y, como digo, vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal. Por cierto, llevo 5 victorias ya de las 10, porque he probado algunos mazos, algunas partiditas. Una cosa que os habéis dado cuenta, lo han reducido, era a 15 victorias, lo han reducido únicamente a 10. La gente se estaba quejando, es que el formato era muy largo. Los primeros 3 eventos, las 3 primeras semanas, hemos tenido que conseguir las 15 victorias para conseguir el último premio y se ha hecho eterno. La gente se ha quejado bastante y por fin lo han cambiado. Yo dije, la primera semana dije, esto seguro que para la semana que viene lo cambian, y no. Lo mantuvieron la segunda semana, lo mantuvieron la tercera semana, pero en la cuarta semana ya lo han cambiado. Supongo que es porque es cuando ha salido el parche. El parche sale una vez al mes y cuando sale, pues lo cambian. Y hasta que no ha salido el nuevo parche del juego, no han cambiado este hecho, ¿no? Vale, por cierto, esta semana, ya lo comenté en otro vídeo, pero esta semana tenemos de primer premio la Yaya, ¿vale? En estilo vidriera, súper chula. La pena es que no se juega. De segundo, el Dobbin, mano del control, igual, muy chulo, pero tampoco se juega. Y la última sí que se juega y me gusta mucho que sea esta carta porque la estoy jugando bastante últimamente. Estoy jugando muchísimo la baraja de Mass Manipulation. De hecho, tengo que traer un vídeo estos próximos días con esa baraja porque me estoy haciendo unas rachas de victorias, pero en plan de 10 o 15 victorias seguidas. Es increíble esa baraja. Pero en Ranked, o sea, es impresionante, es una apisonadora. La he pillado ya el control, no es muy difícil de jugar, pero hay que pillar el truco. Y cuando pillas el truco, es una locura. Gana a todo, a agresivas, control, midrange, gana a todo. A las monorrojas, las ganas a todas. Incluso saliendo ellas, da igual, sigues ganando. Ya lo veréis, ya os traeré un vídeo demostrando. Bueno, pues el Ugin, lleva un par de copias de Ugin, así que me gusta mucho tener este estilo de vidriera alternativo, que lo vamos a jugar. Venga, vamos a jugar unas partidas. No creo que me vaya a hacer ahora las 5 victorias, porque no quiero hacer el vídeo tan largo. Pero bueno, si me animo y eso, y veo que no sale demasiado largo, nos hacemos las 5 victorias que faltan. Hombre, si hacemos un 5-0, pues sí, 5 victorias nos da tiempo. Pero lo más probable es que no hagamos un 5-0. La mano es buena. Lo malo es que no tenemos nada de contadores para los primeros 2 turnos. En cambio, ya a partir del tercero, sí. Es buena mano porque vamos a poner 3 criaturas en los 2 primeros turnos. Y si robamos la tercera tierra, esto se dispara. Y encima con lifelink, con bichos con ganar vidas. Entonces, incluso aunque el oponente tenga un mazo muy agresivo y salga muy rápido, los halcones de sanador nos van a dar la victoria, seguramente, ese vínculo vital. Yo lo que estoy viendo es que la gente no está jugando removal, no está jugando control. Lo que está jugando es bicho, 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 bicho y todo lo loco. Pues parece de control azul-blanco, es un poco raro, ¿eh? Voy a jugar al halcón halcón a la herrumbre, qué difícil me resulta decir a la herrumbre. Halcón a la herrumbre, para que por lo menos tengamos la amenaza de bloquear. Vale, vale, no es de control, es blanca-azul-verde. Un poco extraña la combinación de colores. Este robo es muy bueno también. Un halcón de sanador va a caer seguro. Y de hecho creo que vamos a poner ya esto, ¿eh? Le vamos a ir dando cañita ya a los contadores. Creo que ya un halcón de sanador en juego con contadores ya va a crecer a... ¡Ey! ¡Ah! He atacado con el token sin querer. Le he dado a atacar con todo y se me ha ido. Fallo mío. Bueno, nos ponen otro 1-1. Una pena porque no va a ser un 2-2. No voy a poder bloquear a sus 2-2. Siempre hago la misma, ¿eh? Siempre tengo que cometer algún fallo en todos los vídeos. Y es porque como vengo a pasármelo... Es que lo veis. Si es que además me lo ponéis en los comentarios. Vengo aquí a pasármelo bien. Entonces estoy charlando, estoy comentando, estoy mirando para acá, mirando para allá. Y al final siempre cometo fallos tontos. Como ese, por ejemplo. Le he dado a atacar con todo y he atacado con el token 1-1. Y lo hemos perdido. Vale, por cierto, a ver. Yo creo que vamos ya para adelante, ¿no? O jugamos el halcón de sanador. No, no tiene sentido. Vamos ya para adelante. Ya digo, es que no están jugando removal ningún mazo. Y el siguiente turno ya ganamos. Ya pegamos de 10. Raro será que el siguiente turno no ganemos la partida. Hombre, a ver. Es que ya digo. Se mueven los contadores de una criatura, ¿no? No había pensado en este bicho, la purificadora solar. Mira que es una criatura que me gusta mucho, la purificadora solar. Not bad, not bad, my friend. Pero no importa, porque fijaos lo que viene en nuestro siguiente turno. Es que nos da igual. 2 purificadoras solar. Es un bicho que siempre me ha gustado bastante y siempre me ha gustado pensar en que existe la posibilidad de que se llegue a jugar. Al final no se ha jugado, pero bueno. Una pena. ¿A que no se pueden poner contadores? Cierto. Bueno, al menos mis bichos tienen vigilancia. Tienen vigilancia e indestructible. Y sí le ha puesto un contador +1/+1 al halcón nuevo, ¿no? Lo cual espero que sea suficiente para acabar ganando esta partida. ¡Wow! La purificadora solar es muy buena en este formato, no me he dado cuenta. Pues en nuestra White Winnie podría entrar. No está nada mal. Como idea.
Yo creo que esta partida al final la vamos a ganar igualmente. Pero esta jugada ha sido muy chula, muy buena. Pues a lo mejor la White Winnie le vamos a hacer un cambio ahora y le vamos a meter purificadoras solares. No sé incluso si quitar el Ahani. Hombre, el Ahani está guay, ¿eh? El compañero de manada de Ahani. Porque aunque por sí mismo no tiene contados más uno, pero os puede ganar cuando tú tienes cuando ganas vidas y tienes bastantes criaturas con las que ganas vidas. Ojo, el siguiente turno tiene un ataque. No sé cuánto pega el siguiente turno, pero vamos, muchísimo. Pega una burrada. Bueno, nosotros vamos a ganar otras 4 vidas en este ataque. Y vamos a dejar un bloqueador, vamos a dejar a la herrumbre. O incluso podríamos. No, tenemos que atacar con los dos. Con los dos que tienen vínculo vital, subimos a 26 vidas. Y yo creo que con un bloqueador, a ver si robamos un bicho, que no robemos más tierras, por favor. Vale, un bicho encima, un bicho de ganar vidas, así que perfecto. Atacamos con los dos Lifelink. Le dejamos a 4, el siguiente turno ya somos letales. Y a ver si no tiene algún truco gordo o alguna cosa y nos gana de un golpe. Podemos bloquear a los bichos más gordos, ¿vale? Por ejemplo, al 6-6 y a este 4-4. Y esto creo que estaría. Vamos a ver. Pega un montón, pero no pega 27. Vale, bloqueamos a este 4-4. ¿Qué pasa? ¿Por qué es imbloqueable? ¿Por qué son imbloqueables? ¿Qué ha pasado aquí? Ah, son imbloqueables por el heraldo de los rayos de los rayos secretos. Cierto, los hace imbloqueables a todas las criaturas que tengan contadores más uno, lo cual tiene bastante sentido en un formato como este. Pero no llegaba a hacer 27 igualmente, así que le ganábamos igualmente, ¿no? Oye, pues entonces, ¿podemos meter el bicho este? Tenemos hueco en nuestra baraja, es que me ha gustado muchísimo la idea, la verdad, que no sé cómo nos ha ocurrido antes. Llevamos un montón de bichos de coste 1, por ejemplo. Voy a mirar el mazo de esta manera. Estoy un poco estos últimos días pensando cómo presentar los deck techs de las barajas, ¿no? Y también, como veis, de dónde colocar la webcam y todo esto, ¿no? Llevamos un montonazo de costes 1. Llevamos, de hecho, 4, 8, 12, 16, 20, 23. ¿Podríamos quitar algún coste 1? No sé cuál es el peor de los costes 1. Este es muy malo, el gato encantador. Pero lo quiero llevar, lo quiero llevar. Vale, vamos a quitar esos 3 costes 1. Y voy a quitar un ejecutor de runas de la ley. O mejor. O mejor dejamos los 4 ejecutores y metemos 3 purificadoras de esas. Es que la purificadora es bastante buena, ¿eh? Puri. A ver la Puri. La Puri es bastante buena. ¿Tres purificadoras o 4? Vamos con 4. Creo que la curva de maná está bastante, bastante conseguida, ¿vale? O sea, aún así 3 y 4, 7, 11, 15, 19 criaturas de coste 1 y 8 de coste 2. Me gusta mucho, me gusta mucho. Creo que el mazo va a quedar así bien, bien guapo. Joder, esa tech no la había visto todavía. Y claro, ya digo, es que estos eventos, la pena es que duran muy poco tiempo. Y entre, ya digo, todo el trabajo que tengo estos días, no tiene tiempo tampoco de pensar mucho en él. Pero si lo hubiese pensado un ratito más, la purificadora habría entrado. Ya digo, es una de mis cartas favoritas de mi 19. Siempre pensé en que se llegaría a jugar en algún mazo. Pero no surgió. Me gusta la mano. Está bien. Tenemos 3 drops en los primeros turnos y luego ya los acompaña el Loxodon Venerado. Nos la vamos a quedar. Se nota mucho la diferencia, ya digo, en este formato. Cuando sale el oponente se nota mucho, porque ya empieza con 1-1 como mínimo. Vamos a hacerlo de bicho con evasión y vínculo vital. Creo que es buena elección. A ver. Lleva color negro, lo cual me da un poquito de miedo porque. Madre mía. Porque puede tener removals. Uy, los gatos. Voy a atacar solamente con el halcón de sanador y voy a jugar a los dos gatos. Ya me juego a tierra, obviamente, es el segundo turno. Vamos a jugar los dos gatetes. Y ya veis, la cosa un 3-3 Lifelink, ya está, en el segundo turno. Fijaos qué segundo turno tenemos. Y yo creo que el siguiente turno. Es que el Loxodon Venerado. Vamos a jugar el Loxodon Venerado para hacer una mesa bestial. Ejecutor de runas de la ley. Armarse. Buah, es que nos da para todo, además. En mi mazo de tritones. Pensé en meter el guardabosque Ludhade. Pensé en meter los dos tritones que hay de explorar. Pero al final no.
No los metí. Quizás sea una buena opción, ¿eh? No digo que sea mala. Vale, pues este me han dicho que no está mal, ¿no? Esta salida. Me han dicho que no está mal esta salida. Me puedo guardar esto en la mano para poder girarle el 5-4, pero es que yo creo que nos da un poco igual. Yo creo que nos da igual. Voy a quedarme enderezado. Ay, si lo acabo de jugar. Estoy espesísimo. Lo acabo de jugar, tiene mareo. No puedo girar ninguna de sus criaturas. Estoy súper espeso. Tendría que haber jugado al guardarse, el armarse para la lucha sobre el Loxo envenenado y el ejecutor de unos de la ley. Y así también ganaban contadores más uno más uno. Estoy espesísimo, lo siento, chicos, pero hoy no es mi día, ¿eh? Bueno, no importa, no importa. Muy raro será que pueda remontar esta partida. De hecho, prácticamente este turno muere. O sea, si le atacamos con todo y así robamos algo, o sea, como robemos algo más. Vamos a ver qué ha nombrado con la Tamillo. Teferi, manipulador del tiempo. Vale. Esta baraja es prácticamente una baraja tradicional, ¿vale? Sí que es cierto que lleva los bichos de explorar, pero no son suficientes realmente. Voy a poner contadores más uno más uno. Sobre el bicho que tiene lifelink. Y sobre. Sobre. Sobre el otro bicho que tiene lifelink. Total, tenemos 21 vidas. Es que no nos puede ganar. Atacamos con los dos bichos estos y fuera. Por cierto, puede recuperar algo del cementerio con la Tamillo. Puede recuperar este Teferi y jugarlo. Pero bueno, le dejamos que lo recupere si quiere. Y vamos a jugar el Oxo. No creo que lleve removal masivo, ¿vale? No creo que lleve porque es un mazo de criaturas, pero, o sea, imposible no es. Voy a dejar, ahora sí, en esta ocasión, sí voy a dejar enderezado. Nah, venga, jugamos todo y punto. Si tenemos 25 vidas, no nos puede matar pegando. Llenamos la mesa de bichos, de contadores y de todo. Y a correr. Y ahora es cuando el oponente concede. Sea, no siempre, o sea, pocas veces vas a robar dos gatos. Normalmente va a ser 1-1 lifelink por uno. Pero como robes dos gatos, te ríes. Te ríes y tienes sinergia con el mazo. O sea, vuelve a buscar, en lugar de recuperar algo del cementerio. Teferi, otro Teferi. Mira, lo he encontrado, el Teferi manipulador del tiempo. Pero no va a ser suficiente, lógicamente. Mira, lleva la Hany de ganar vidas. Nos sube a la mano uno de los voladores, ¿vale? Pero aún así tenemos tantísimos bichos que le pegamos y le matamos. Solamente le quedan 11 vidas. Aún así le matamos. Todos nuestros bichos son enormes. Es más, ni me voy a complicar, le giro el 6-5 y atacamos con el resto. Bueno, 6-5, entre comillas. Además ha girado completo, o sea, sabes que no tiene nada. Le quedan dos bloqueadores y tenemos al menos 5 atacantes que podría bloquear. Le entran 3, le quedan 9, le entra el volador que también pega 5, o sea, estaba muertísimo. Bueno, esta baraja me está molando. De hecho, si la probáis, vais a hacer las 10 victorias rapidísimo. Ya lo veréis. Y estoy cometiendo fallos tontos. Mis típicos. Ah, ya lo sabéis. Mis típicos fallos tontos. Yo la verdad es que cuando juego a Magic y no estoy grabando, estoy súper mega concentrado. Porque si no soy muy de cometer fallos. Eso sí, cuando estoy súper concentrado, me salen partidas buenas. Y no tengo fallos y queda bien. Pero la verdad es que cuando no estoy 100% enfocado en la partida, se me va mucho la mano. No, necesitamos tierras. O sea, es buen robo, pero necesitamos la segunda tierra. Por cierto, esta semana han quitado el London Mulligan, que no lo he comentado. El London Mulligan, el de. Después de tu primer Mulligan, robas 7 igualmente y si te la quedas, devuelves una a la parte de abajo de la biblioteca. Si haces un segundo Mulligan, robas 7 y devuelves. Y si te la quedas. Mira, hemos robado la tierra, o sea, hemos tenido suerte. Podríamos poner ya contadores más uno sobre los bichos y empezar a hacer que crezcan estos. Pero bueno, tampoco es tan necesario. ¿Por qué concede la gente? Todo el rato están. Yo iba a jugar el compañero de manada de Hany, ¿vale?
y el siguiente turno, si robamos tercera tierra, teníamos para segundo compañero de manada Hani y poner dos contadores más uno más uno. Pues nos quedan dos victorias. Al final el vídeo sí que vas a llegar a las 5 victorias. Llevamos 20 minutitos de vídeo, yo creo que va a estar bien. Está la gente concediendo mucho. A ver, esto es un problema. Como las derrotas no cuentan, la gente enseguida concede rápidamente. Es uno de los problemas que tiene lo de que las derrotas no cuenten. Solamente cuentan las victorias. ¡Puah! La salida divina. Bicho con vínculo vital de primer turno y de segundo turno compañero de manada Hani. Él pone una silla. Es cierto. Él va a poner un masilla y nos va a poder bloquear. Y nos va a bloquear al bicho con Lifelink, digo yo. Efectivamente, pone el masilla, pero yo voy a atacar igualmente. Porque hace que mi compañero de manada Hani ya se vaya de las manos. Atacamos, bloqueará al bicho con vínculo vital, obviamente. Pero ya el compañero de manada Hani ya empieza a crecer, ¿no? El segundo compañero de manada Hani no va a crecer. Pero creo que merece la pena ese ataque agresivo, ¿no? Ya tenemos, ojo, primer turno, o sea, mejor dicho, segundo turno, un 4-4. Que va a crecer cada turno, sí por el proliferar, no por las vidas, porque no la vamos a ganar. Si le pone un contador más uno a esto, da 3 de maná, muy importante ese hecho. Vamos a atacar primero. No tiene ningún bloqueo, así que... Ah, mira, sí, decido bloquear. Ah, y bueno, y pondrá otra masilla el siguiente turno porque no tiene ninguna criatura con contadores. Vamos a jugar el segundo compañero de manada Hani. Aunque la verdad es que no aporta demasiado porque es un mero 2-2. Quizás el ejecutor de runas de la ley tendría más sentido. Acompañado del halcón de la herrumbre. Ya digo, es que va a ser un 2-2 sin más. Así que prefiero un 1-2 vuela y un bicho que tapea criaturas. Va a ser la mejor opción. Dado que no tenemos más Lifelink, creo que es buena decisión, ¿no? El ejecutor es muy molesto, es el único removal que tenemos. La única forma de quitarnos amenazas de en medio. Está jugando aquí una baraja verde azul blanca, un poquillo complicada de maná, ya vemos. Y no tiene... Ahí está, ya decía yo, no tiene nada de sinergia con contadores. Sí, aquí viene la sinergia con contadores. Uf. Vamos a reírnos, ¿no? Yo creo que vamos a girar los 5 bichos. Ahora, venga, por las risas. Seguramente sería más eficiente simplemente atacar y ya ganar la partida prácticamente este turno. Pero nos vamos a reír más haciendo esto. Como en la partida anterior. Él puede llevar también Loxon venerado, ¿eh? Es posible que lo juegue. Pero si lo juega ahora ya va por detrás de nosotros. Porque tiene que girar todas sus criaturas y nosotros tendríamos todas nuestras criaturas enderezadas. Y le matamos de un golpe prácticamente. Si hace eso. Así que va un paso por detrás, ¿no? Digamos. Está guay el coleccionista de pieles en este formato. Funciona bastante bien. A ver cómo era esto. Vale, cuesta 2 menos activar las habilidades de las criaturas. O sea, esto lo puede activar en lugar de por 5, solamente por 3. Y da 3 de maná. Ah, y un bicho de proliferar cuando juegas tierras. Que además gana contador más uno porque tiene más fuerza, ¿no? Juega tierra, prolifera, pero poco prolifera. El coleccionista y esto. Y ya todos sus bichos pegan 2 o 3 y los nuestros pegan 4, 5, 7. Le podría girar alguno de los bichos molestos. Pero sinceramente me da igual. Vamos a atacar con los bichos más gordos que tenemos. Que bloquee como buenamente pueda. Tendría que haber atacado también con el Loxo envenenado, la verdad. No sé por qué no ataca con el Loxo envenenado, se me ha ido la mano. Bueno, así tenemos un buen bloqueo en el siguiente turno. La verdad es que no he atacado con el sombrerado en principio. He dicho, no voy a ser tan agresivo. Pero el ataque habría sido lógico. De hecho, habría sido lo que tendría que haber hecho. Pero bueno, ya está hecho. Así que él no tiene ningún bloqueo bueno realmente. O sea, a este 5-5 no tiene ningún bloqueo bueno. Porque veis, mueren 2 de sus criaturas siempre. Y prácticamente le pasa lo mismo con todos los bloqueos. Porque sus bichos... Vale, hay que hacer intercambio más razonable. Desde su punto de vista. Venga, me valen estos bloqueos. Baja a 7. Tenemos un bicho con evasión y otro que gira criaturas, así que realmente lo tiene muy complicado. Si hubiésemos atacado con el sombrerado también le habríamos bajado 4 vidas más, seguramente estaría en 3. Le digo, ha sido un error, tendría que haber atacado con el sombrerado. No un error, ha sido ineficiente. Es un ataque que tendría que haber hecho porque sí.
porque el que está contra las cuerdas es él, y luego a la vuelta él no podría matarnos realmente, tenía que bloquear cosas y perder criaturas. Vale, cuidado con esto. Vale, adapta. Así que da 3 de maná. De cualquier color que puedan generar sus tierras, ¿verdad? Efectivamente. Pero de un color único, que es la cuestión. Vale, no está mal. Te lo voy a girar. O sea, no te puedo hacer nada a las criaturas estas, pero a esta sí, ya concede, ¿no? Vale. Concédeme, anda, por fin. Que no me hagas perder el tiempo. Que he dicho que el vídeo no quiero que sea demasiado largo. Pero al final no vamos a hacer las 5 victorias. Es que la White Winnie esta es una máquina, es una apisonadora. ¿Cómo funciona de bien? Voy a jugar esto. Voy a atacar con todo. Incluso con el gato. Incluso con el que gira criaturas. Ya es que me da igual si es que realmente la partida está ganada. Tiene que bloquear al 8-8 con alguna de estas dos. Tiene que bloquear al 4-5. Está muerto, si no. O sea, no salen las cuentas. Si hubiese concedido hace un rato, pues no nos habría hecho perder el tiempo. Vale, lo que no nos ha salido es la Puri. Mira que hemos metido la Puri para ver cómo funciona y tal en el formato, y no nos ha salido la Puri, así que no hemos podido probarla. A ver si nos sale en la última partida, ¿vale? Esta va a ser la última partida ya. Bueno, quiero decir, si ganamos, ¿no? Si no ganamos, será la penúltima. Venga, vamos a por la última victoria. Y nos queda un vídeo redondo. Hemos empezado con 5 victorias y acabamos con 10 victorias, y creo que hemos perdido una, o no, no, hemos ganado todas, ¿no? Llevamos 4-0. O sea, una baraja bastante buena. De las que he probado, al final la que más me ha convencido. Como podéis ver, todo el mundo juega mazos un poco orientados a contadores, pero al final a mí la sensación que me está dando es la White Winnie. La White Winnie es la más potente de las que hemos probado. Mira, la Puri, ahora sí que la tenemos ahí. Yo creo que vamos a hacer primer turno halcón y segundo turno vanguardia leonina más armarse para la lucha, y así ya nuestros bichos empiezan a crecer. ¿Veis? El que sale, y hemos salido alguna partida nosotros. No hemos salido ninguna, ¿verdad? Hemos hecho 4 victorias, 0 derrotas, saliendo 4 veces el oponente. A ver, que no quiero decir que sea imposible ni nada de eso, pero estoy pensando ahora que no hemos puesto ni un masilla ni una vez. Es decir, creo que ha salido el oponente las 4 veces. A ver, voy a jugar halcón a la herrumbre. Voy a poner contadores +1/+1 sobre los dos. Vamos a atacar. Y por cierto, la Puri mata al ejército zombie porque le quita todos los contadores +1/+1. Uf, ese negar. Ese negar ha sido... Uf. Ha sido muy bueno, ¿eh? En serio, el negar ese ha sido muy bueno. Vale, aquí la buena noticia es que con la Puri matamos a su bicho. Le quitamos todos los contadores. Lo malo es que remueve los contadores de la criatura objetivo. Se queda en un 0-0 y muere. Y o jugamos el gato encantador o la vanguardia leonina. Creo que tiene más sentido la vanguardia leonina. Que este turno ya me da vida. Y el siguiente turno, si atacamos, será un 2-2. Vale, pues nos ha... Joel, el negar este ha sido crucial, ¿eh? Lo que pasa es que creo que este formato, llevar counters, no es el camino para ganar. Otro más, sí. O sea, otra purificadora. Pero me la voy a guardar por si juega algún bicho más interesante, yo creo. O le matamos ya. No llevará removals masivos, ¿verdad? Como lleve removals masivos, nos la puede liar. Venga, jugamos el gato, atacamos con todo. No creo que lleve removals masivos. Nadie está jugando removals masivos en este formato. Lo malo es eso, que atacamos de 1-1 casi con todo. Pero bueno, de 1-1 con tantos bichos, al final ganaremos. Hemos jugado en 7. También se ha quedado atascado él, ¿eh? Se ha quedado en 2 tierras. Bueno, pues ya está, las 5 victorias. Las 5 victorias que había prometido en un vídeo al final corto, media hora, justo, 30 minutos, que es lo ideal, yo creo, para un vídeo de YouTube. Más corto, o sea, yo creo que es el tiempo ideal, ¿no? Toma, ahí está nuestro estilo de carta de Ugin, el inofable. Y hay un mazo, nada, ya no voy a jugar más. Hay un mazo que voy a traer, a ver, hay dos mazos que estoy probando estos días y que tengo que traeros, ¿vale? Estoy jugando mucho la Esper Midrange y me estoy divirtiendo un montón con ella, me gusta mucho, pero de verdad, en serio,
La traje la semana pasada, por cierto, o hace unos días. La traje hace unos días, estuvimos probando, le hicimos deck tech y la jugamos. Y esta igual. Pone el nombre top deck, pero no es su nombre. Es una Simic Manipulation. Esto lo cambió mi sobrino. Simic Manipulation es la que más me está gustando, con la que más me estoy divirtiendo y con la que más partida gano. Pero ya digo, es un win rate del 80 o 90%. Es una apisonadora. La Feeder me gustó y tal, pero no creo que la vuelva a traer, ¿vale? Salvo que me lo pides mucho. La Grixis Mirrodin me gusta, pero tampoco. La Japanese Golgari me gusta mucho. La Serena Tokes. Hay un montón de barajas que me gustan y que veis que están por aquí arriba porque las estoy jugando, las voy retocando y tal. Pero la que voy a traer seguro, Simic Manipulation, Esper Midrange, son las que más estoy jugando y más me están gustando. Y la siguiente que voy a traer algún día de estos, en cuanto la tenga completa, es la de Nimizet de 5 colores. Es que me faltan los Nimizet. Como son míticos, no me han salido todavía. Me faltan 3 copias, pero a ver, creo que tengo comodines. Tengo 2 comodines míticos, así que bueno, en 3 o 4 días me saco los 3 Nimizet estos y la jugamos. Está chulísima. Es una baraja multicolor con Nimizet Planeswalker y Nimizet Criatura. Y con 4 copias de Sarkhan. Bueno, digo Planeswalker, he dicho Nimizet Planeswalker, quiere decir Nimizet Avatar Dios o como lo queráis llamar, como es un Avatar Dragón, y Nimizet Hechicero Dragón, ¿vale? El Nimizet nuevo de la Guerra de la Chispa y el Nimizet de Gremios de Ravnica. Estos dos Nimizet son dragones, así que por eso llevas 4 copias de Sarkhan, lo cual significa que puedes jugar en el cuarto turno un bicho de estos y como máximo puedes llegar a robar 10 cartas con esta carta. Es imposible, o sea, no es imposible, es improbabilísimo, pero puedes llegar a los 10 cartas. Bueno, este mazo tengo muchísimas ganas de traerlo al canal, así que lo veréis los próximos días. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Probad los mazos que os he dicho. En la descripción del vídeo os dejo el listado completo de la Tritones y de la White Winnie. Como habéis visto, la White Winnie es una máquina, es una apisonadora. Lo vais a hacer a 10 victorias en un ratito nada más. Y bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Aquí se para.